Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un par de leyendas mexicanas. Hoy te presento el Arroyo del Muerto. En el barrio del Cuecillo de León, Guanajuato, existe un riachuelo al que todos conocen como el Arroyo del Muerto. Nadie se atreve a cruzar por ahí, al menos no solo o de noche, debido a una vieja y oscura leyenda. Inés era una muchacha muy bonita que vivía en los alrededores. Como era de esperarse, tenía sus pretendientes, pero a ninguno hacía caso, con excepción de Santos Ramírez, un muchacho de buen corazón que la había conquistado con sus detalles. Cada día que la joven iba hasta la placita de Santiago a comprar las cosas para la comida, se encontraba con él y compartían tiernos momentos. No obstante, esto había despertado los celos de otro hombre que la pretendía y el que ya había rechazado en numerosas ocasiones, altanera y enfadada por su insistencia. Buscando vengarse de los enamorados, el susodicho fue a buscar una noche a Santos, al que insultó y provocó de la manera más baja. Acto seguido, lo retó a pelear con él. «Si eres tan hombre, sígueme», le gritaba, haciendo que lo siguiera hasta el jardín de San Francisco. Santos lo persiguió, tomando la calle de la Plaza de San Juan, sin imaginar que su rival le estaba tendiendo una trampa. Apenas dobló la esquina, el criminal lo recibió hundiéndole un puñal en el pecho. Esa noche, nadie lo salvó de la muerte, e Inés fue muy desgraciada al perderlo. Tiempo después, en ese mismo lugar, se pondría una placa en honor al defunto, que rezaba lo siguiente: Santos Ramírez falleció 5 de junio de 1826. A Dios rogamos por su descanso eterno. Las autoridades buscaron al asesino por todas partes, pero él se dio a la fuga. Por varias semanas, nada se supo de él, hasta que cierto día, dos amigos que cruzaban el puente del Cuecillo, cerca del arroyo, encontraron su cuerpo flotando en el agua, inerte. Tenía una expresión de dolor horrible y varias puñaladas en el cuerpo. Los hombres hicieron la señal de la cruz, temblando de miedo. Nunca se supo quién mató a aquel malvado. Desde entonces, a ese pequeño río le llaman el Arroyo del Muerto, y dicen que el difunto sigue apareciéndose por allí. La noche que el diablo visitó León. Esto ocurrió hace más o menos 40 años atrás, durante un velatorio en el municipio de San Pancho, en León, Guanajuato. Una familia velaba el cuerpo de un señor que acababa de fallecer. Todos lo conocían como el brujo de San Pancho, ya que era bien sabido que practicaba la magia negra y hacía trabajos de dudosa naturaleza para todo aquel que estuviese dispuesto a pagarle. Aquella noche, un viento helado y repentino entró en la funeraria, abriendo las puertas de golpe y apagando las velas que habían encendido para el muerto. La gente gritó al verse envuelta por la oscuridad. Rápidamente, alguien encendió otra vela y cuando miraron hacia el ataúd, vieron con sorpresa que junto a este se encontraba un hombre alto y vestido de negro, de ojos penetrantes y sonrisa siniestra. Sin decir una palabra, el desconocido tomó el cadáver
y desapareció. La gente presente entró en pánico y salió gritando, al tiempo que un incendio empezaba a propagarse por el lugar. Se llevaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo. Fue tanto el alboroto que se provocó aquella noche que muchos vecinos prefirieron no salir de sus casas, sobre todo al escuchar que el ladrón del cadáver había sido nada más y nada menos que el Catrín, que era como apodaban al diablo por aquellos lares. Por la mañana, la funeraria completa se había consumido por las llamas. Los dueños del negocio nunca quisieron regresar allí. Hoy, el lugar está abandonado. A veces algunas personas pasan para rezar o dejar veladoras, pero nunca se quedan después de la medianoche, ya que desde el interior se escuchan gemidos y voces de ultratumba. El hombre que vendió su alma al diablo. En el siglo XIX, en León, habitaba una pareja de novios que estaba próxima a casarse. Tenían años de conocerse y se sentían listos para consumar su amor ante los ojos de Dios y de los hombres. Sin embargo, el novio provenía de una familia de escasos recursos y su pobreza era un impedimento para desposar a su amada. Por eso había trabajado con ahínco para pagar la boda, su vestido y una casa en la que pudiesen formar una familia. Ella estaba muy orgullosa de él. Cuando el día del casamiento llegó, ambos se encontraron en el altar con los ojos repletos de dicha. Los dos pronunciaron sus votos con devoción, pero justo antes de que el novio pudiera contestar al sacerdote, cuando éste le preguntó si juraba amar y respetar a la mujer frente a él, experimentó un agudo dolor en su corazón que lo dejó fulminado en el suelo. Asustada, la novia se arrodilló junto a él, en tanto los invitados murmuraban. Algunos se acercaron para revisar al joven, que tenía los ojos desorbitados y el cuerpo torcido en una extraña posición. Una brisa fría había ingresado a la capilla, helándoles los huesos. El padre se santiguó y murmuró una oración, presintiendo que algo malo acababa de entrar. Uno de los invitados, médico de profesión, revisó al novio y negó con tristeza: "Este muchacho está muerto". Todos se quedaron conmocionados y la novia lloró amargamente. No sabía en ese instante que el diablo había matado al que iba a ser su esposo, en espera de reclamar su alma, que le había sido vendida a cambio del dinero que necesitaba para casarse con ella. La niña de la iglesia. Ulises manejaba su taxi, ansioso por llegar a casa. Era ya bastante tarde. La jornada había sido especialmente pesada ese día, y lo único que quería era llegar con su esposa, cenar algo e irse a dormir. De pronto, al pasar por una calle poco transitada, vio a una jovencita que levantaba la mano para que se detuviera. Con fastidio, Ulises fingió no verla y siguió de largo, ya que no quería seguir trabajando. Sin embargo, un par de cuadras más adelante, se arrepintió al acordarse de su hermano, el cual había muerto tiempo atrás en medio de un violento asalto, todo por estar caminando solo en la noche. Muy preocupado, dio la vuelta y regresó, esperando encontrar a la muchacha
Por suerte, así fue. La chica subió al asiento trasero con timidez, y cuando la vio de cerca, Ulises se percató de que era muy linda y muy joven. No podía tener más de 16 años. ¿A dónde la llevo, señorita? Ya es muy tarde y no es bueno que ande usted sola por ahí. Por favor, lléveme a la iglesia más cercana. Tengo que alcanzar la última misa de la noche. Extrañado, Ulises se dirigió a una parroquia conocida. Allí se bajó la chica, pidiéndole de favor que la esperara en lo que terminaba la misa. Así lo hizo, y al salir de la ceremonia, ella volvió a subir al taxi y le pidió que la dejara en el cementerio. En el cementerio, no prefiere que la lleve a su casa. No se preocupe, yo vivo muy cerca de allí. Ulises se dirigió al camposanto y antes de salir, vio cómo la muchacha se quitaba un relicario de oro del cuello. Tome, señor, no tengo dinero para pagarle, pero si le lleva ese relicario a mi papá, él le pagará lo que corresponde. Aquí le dejo la dirección. El taxista miró un momento la joya y cuando alzó la mirada, apenas un segundo después, la muchacha había desaparecido. No la había escuchado bajar del auto ni abrir la puerta. Confundido, retomó el camino a casa, pensando que de seguro el cansancio le estaba afectando. Al día siguiente se dirigió al domicilio indicado para entregar el relicario y recoger su paga. Le abrió un señor de edad avanzada, quien se quedó perplejo al escuchar lo sucedido durante la noche anterior. En efecto, este es el relicario de mi hija. Yo mismo se lo regalé, confirmó. Sin embargo, no puede ser lo que usted me está contando. ¿Por qué lo dice, señor? Porque mi hija murió hace varios años, le confesó el viejo con tristeza. Y lo que más me duele es que éramos tan pobres que nunca pudimos hacerle una misa de despedida. Dicen que el alma de la muchacha envió al taxista con su padre para que supiera que finalmente había ido a misa y ahora podía descansar en paz. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.